Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a este nuevo video. El día de hoy tenemos nuevo dragón semanal, es el dragón de Pangu, como ya muchos se pudieron haber percatado desde hace una semana. La combinación, pues es la más troll de todo el mundo. Si no tienen al dragón de ninfa, no van a poder sacar al dragón de Pangu, esta fusión Potara. Pero si tampoco quieren intentar el cruce porque quieren sacar algún otro dragón, pues les recomiendo que vayan por la tarjeta de crédito, que es la que siempre va a ganar en Dragon Mania Legends, porque el dragón de Pangu va a costar 6.222 gemas, como pueden observar en sus pantallas. Así es, por si no quieren intentar el cruce, yo que sé, porque están intentando al de ninfa. Y pues bueno, si quieren luego al dragón a la primera de Pangu, pues ahí está, 6.222 gemas. Este dragón, como ya muchos saben, tiene su elemento de divinidad, tiene planta y tiene tierra. Tiene 264 puntos de vida y 73 de ataque. No es, desde mi punto de vista, el mejor dragón divino, pero algo es algo. Así que, pues nada, espero que les haya gustado este video. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales. El link está en la descripción de este video, o los links. Y al final, ya para concluir este suculento video, pues estarán los resultados del cruce de ninfa y fuego, que es otra de las combinaciones, como ya les dije, troll. Les recuerdo que este dragón tarda 4 días, va a ser desde hoy lunes hasta el domingo 19. Solo tenemos una semana para intentar el cruce. Pues nada, ahora sí ya me voy. Dale like, comparte y suscríbete, y nos vemos hasta otro suculento video. Bye.